Desde la mañana de este lunes, elementos de la Policía Federal colocados en distintos puntos de la carretera que une a los municipios de Tapachula y Huixtla, en el estado de Chiapas, conminaron a migrantes centroamericanos a descender de camionetas, plataformas de tráileres y otros vehículos, con el fin de evitar accidentes. A pesar de ello, los centroamericanos han recurrido en diversas ocasiones a bloquear con su presencia el avance de este tipo de unidades y sin control alguno, abarrotan los espacios de carga, muchos de ellos sostenidos apenas por un pie o una mano, sin tomar en cuenta el peligro que esto representa. Lamentablemente, sobre la carretera, a la llegada al municipio de Huixtla, uno de los migrantes perdió la vida, aparentemente al resbalar de un vehículo en movimiento. La tarde de este lunes, a través de una transmisión en vivo por redes sociales, se dio a conocer que el gobernador Manuel Velasco Coello fue recibido en el albergue instalado en el recinto ferial de Tapachula por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo García Benavente, para una supervisión del apoyo que se brinda a los cientos de migrantes que han sido trasladados a este punto. De acuerdo a la transmisión vía Facebook, en el albergue también el comisionado general de la Policía Federal, Manelí Castilla Cravioto, reiteró el llamado a los migrantes a optar por un proceso migratorio que les garantice condiciones de seguridad. Policía Federal ha emprendido una operación destinada primero a garantizar que la instancia migratoria pueda cumplir su rol en orden, legalidad y de manera pacífica, y la otra brindando también apoyo, y abanderando a caravanas y pidiéndole a las personas que están transitando, que acudan a los albergues, que se acerquen a pedir información concreta de su situación migratoria, que sientan que están transitando por una zona segura, señaló el comisionado general de Policía Federal en la transmisión por redes sociales mientras avanzaba junto al gobernador chiapaneco. Cabe recordar que la instrucción de la Secretaría de Gobernación es continuar con el llamado al grupo de hondureños y guatemaltecos, para que acudan a los albergues y regularicen su situación migratoria, con la tranquilidad de que no serán detenidos.